Festejo por el día del anciano. ¿Cómo lo están viviendo? Bien, muy contentos. Es un día muy especial para ellos. Se preparan todo el año. Uh -huh. Por más que haya recreación, siempre el día de la ancianidad, bueno, tiene un significado especial. Bueno, y justamente qué se hace en este día tan especial. Bueno, se hace un asado muy rico y tienen este, un, unos números artísticos que ahora van a empezar. Juegan al truco, hacen campeonatos de truco, de escoba, de lotería. Este, y es el día de ellos claro. están muy mimados sí. se los vio se los vio recién muy contentos sí, sí, y todos de, juntos todo de peluquería todos uh -huh. maquillado bueno okay. eso siempre tratamos de que estén pero hoy más hoy más bueno recién re teníamos la posibilidad de recorrer eh, cómo ha crecido con los años esto es impresionante sí <laughs> todos los años queremos mostrar qué es lo que hacemos sí. este año hicimos todo el cerco lindero de la institución que eran todos paredores muy viejos que ahora estamos pintando Hicimos un quincho que les mostré, que es para los abuelos, para los familiares que le quieren festejar algún día de cumpleaños, algún día especial y para los empleados, que se usa muchísimo. Este, y ahora también vamos a alargar que ya está listo, ya se lo mostré recién. Uh -huh. Un hogar de día. Uh -huh. Nosotros vamos a retirar al abuelo a la mañana o lo trae la familia y a la tarde, después de la merienda, ya bañado, ya bien este, listo para, para volver a su casa, a su hogar, eh, lo llevamos o lo vienen a buscar. Así que no van a hacer noche acá. Es por el día. Es por el día, sí, sí, porque nosotros, lo que nos dice la familia, muchos quieren tener a sus abuelos en su casa, pero dice estar todo el día solo porque todo el mundo trabaja, sí. entonces quedan intranquilos. Sí. Entonces, de esta manera, lo traen o los buscamos. Este el abuelo está acá entretenido. Uh -huh. Este y a la noche vuelve con su familia. Bueno, una muy buena idea que va a tener capacidad para cuánto eso para hacerlo. 25 más o menos porque Bien. cada uno va a tener su cama para poder descansar a la siesta. Uh -huh. este, ustedes vieron el lugar, está muy sí. lindo, muy alegre y además que pueden andar por cualquier parte del hogar. Es claro. decir, no es solamente esa parte que les mostré, sino que puedes dar en todas las salas que son muchas. Sí, con muchas comodidades y bueno, una posibilidad que la gente que se va a tener que anotar o va a tener que hacer caso hasta acá. Exactamente, para que le digamos todas las condiciones y demás cómo pueden ingresar. Este, estamos a disposición Bueno, y han construido también varias habitaciones más para ampliar el lugar Sí, sí, bueno, eso que te, que te mostré sí. recién eso va a ser el lugar de, de día porque ah. cada abuelo tenga su mesita de luz y, y, su, y su camita bueno, un lujo, por lo que veíamos también. Sí, ¿no? quedó muy lindo, muy lindo quedó, sí, muy lindo. Esto se ha modernizado año tras año, más allá de esta parte nueva que han hecho. Sí, todos los años hacemos, toda esta parte que ves acá es nueva, sí. este, esta que recién visitamos claro. a la izquierda también, eh, esta esta parte de comedores es nueva. Es decir, estamos tratando de que, que el hogar este era tiene muchos años, 97, mm. y años 98. Entonces, esa parte que ves acá, sí. que la donó Enrique Jarat de la época del Banco del Sur, uh -huh. la hemos puesto en valor. Mirá. Pintamos todo, cambiamos los, nueve, los muebles, cambiamos cortinas, hicimos los baños nuevos. Esa parte quedó muy linda que no se los mostré. Bueno, pero la vamos a ver ahora en un rato. Sí. ¿Y cuántos abuelos hay hoy que están hoy acá? Estamos en capacidad máxima, son 100 abuelos y hay lista oh. de espera, sí. ¿Hay lista de espera? Sí, sí siempre hay lista de espera. Mirá sí, vos. sí, sí, hay sí, Mucha sí. gente que está. Hay que cuidarlos todos los días. Bueno, obviamente. lo mejor que tiene la institución son los empleados. Claro. Es gente de mucha vocación, muchos años en la institución y con muchísimos cariños. Por los abuelos. Bueno, y claramente han, han hecho un gran trabajo, has hecho un gran trabajo acá y seguramente con la idea de, de plasmarla ahora en el futuro eh, con la candidatura, ¿no? Para ser la próxima intendente de la ciudad. Que el hogar sea un reflejo de lo que va a ser Bahía Blanca.